a golpear esta lucha es de máscara contra máscara y es el final, un final sensacional. Ahí sube saludando al público el de Lagos de Moreno, Jalisco. Vamos a escuchar el anuncio oficial y poco a poco se está levantando ahí Siglo XX. Ahí vuelve nuevamente a caer. Ahí trae de second, de ayudante a Rocambole. Y este es el anuncio oficial. Amigos aficionados, llega la hora cero. En una lucha pedida por el público. Lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo. Máscara. Está la presentación, está a punto de arrancar la primera caída y ya también se encuentra listo el doctor Alfonso Morales. Gracias, Carlitos Morret. Bueno, bien, hermanos de habla hispana de la gran cadena Galavisión. Nos vamos a ir cuando tenemos en la esquina de 100 caras como auxiliar a su hermano, el 2000. Por su parte, en la esquina de 100 caras de Siglo XX, aparece como su auxiliar Rocambole. Vamos a ir rápidamente con Astro de Oro, en nuestro invitado de Guatemala, para que nos diga su favorito. Bueno, obviamente yo soy técnico y tengo que ir con lo de mi bando. Creo que Siglo XX tiene lo suyo y pues yo confío en que él va a desmascarar a 100 caras. Yo creo que sí. Además el público está con él y eso es muy importante. Recuerde usted que el técnico es Siglo XX, que está fallando las patadas voladoras. El tackle del campeón mundial de la categoría de peso semicompleto. Y aquí trata de zafarse. ¡Qué caída, Carlos Burlet! Pero vaya, vaya qué caída, doctor Morales, en un momentito, en menos de dos minutos. Terminó aquí la primera caída y rápidamente Siglo XX pues da un paso importante aquí ganando la caída número uno. Ahí tenemos cómo está metiendo su hermano Mascaraño 2000. Y pues aquí está la repetición. Ahí tenemos en el momento. Se sorprendió a 100 caras porque 100 caras empezó muy agresivo el combate, pero no esperaba esa reacción tan oportuna de Siglo XX. Pues aquí está la acción de la segunda caída cuando Siglo XX lo está estrellando contra el poste. Ahí está el conteo del Güero Rangel. La segunda caída de esta lucha superestrella, amigos de la cadena Galavisión. Ahí sigue castigando el cuello de 100 caras. Y pues ahí le está preguntando el Güero Rangel por el castigo allá a las costillas. Lo está dejando reposar y esto quizá le pueda costar algo a Siglo XX. Ahí se está moviendo 100 caras, toca las cuerdas. Y pues ahí no lo puede castigar, sin embargo está aplicando ahí. Ahí está el Güero Rangel. Y el público pues dice que siga luchando y peleando ahí. Ahí están las cuerdas recuperándose 100 caras. Y nuevamente ahí sobre la tercera cuerda. Se ven malas condiciones el luchador de Jalisco. Ahí está levantando, tomando aire el tiempo necesario. Y eso puede darle reacción a 100 caras. Y ahí es efectivamente. Ahí está el gancho, el golpe. Y ahora lo va a castigar ahí. Lo está tomando de la máscara. Nuevamente otro golpe y sale del cuadrilátero. Y ahí va el conteo reglamentario.
Ahí algo platica con Rocambole y ya nuevamente vuelve a subir. Ahí están los codazos y ya va a empezar a utilizar su tradicional técnica, que son codazos y patadas. Ahí sigue castigando y lo está deteniendo el Güero Rangel. Ahí algo le dice Rocambole. Y pues la gente está a la expectativa, hay un silencio aquí en la majestuosa Arena México. Continúa ahí la acción. Le quiere quitar ahí la máscara. Y pues no está permitido, sería automáticamente descalificado. Y ahí lo va a morder. Lo empieza a morder. Eso sí está permitido, ahí está Rangel volteando, se mete un poco con Rocambole, mientras Siglo XX se molesta. Ahí se está levantando, intenta tocar las cuerdas. Y vean eso, sigue el castigo ahí. Sigue mordiéndolo el 100 caras. Ya le tiene parte de la máscara abierta. Y pues tomando el tiempo necesario. Ahí lo golpea y sale del cuadrilátero. El público se empieza a desesperar aquí. Un abucheo general impresionante. Y ahí está el conteo. Va subiendo Siglo XX y lo lleva ahí contra el poste. Metiéndose la gente con 100 caras. Y vamos a ver poco a poco levantándose ahí Siglo XX. Una de las grandes revelaciones de este 87, no cabe duda, se presentó, hizo muy bien las cosas y en un abrir y cerrar de ojos estaba entre los mejores técnicos. Ahí se está levantando, no le deja tiempo de descanso. Vean ustedes, lo está acomodando y van, parece que van nuevamente contra el poste. Así es, por segunda ocasión. Y va nuevamente el conteo. Ahí Rocambole le está auxiliando, está dándole ánimo. No lo puede ayudar así porque sería descalificado si lo mueve o lo ayuda a subir al cuadrilátero. Pero es muy importante en el nivel psicológico del luchador. Ahí lentamente se levanta y pues continúa el conteo. Y pues en esos momentos un luchador, ¿qué es lo que está pensando? Sí se entera del conteo hace su tiempo en condición física. Usted que es el luchador profesional, ¿qué opina de eso? Bueno, definitivamente que cuando un luchador es expulsado del ring en esa forma, después de un estrellón contra el poste, por momentos uno pierde un poco la noción del tiempo. Sin embargo, la reacción producto de la condición física, de un buen second o del mismo público, ayudan para que uno se vaya recuperando poco a poco. Pero usted ve que a veces los luchadores esperan hasta los 18, 19 para subir. Es decir, se estira el tiempo lo más que se pueda para aprovechar esa oportunidad de recuperación. Pues es muy importante. Aquí está el 100 caras. Con esta llave y se zafa bien Siglo XX. Sí, hasta Carrito, el último segundo está buscando. Sí, Enrique. Está sangrando copiosamente de la cara ese hombre. El Siglo XX. Sí, efectivamente, aquí ya se está viendo en el momento que está sangrando y aquí se está rindiendo. Está ganando la segunda caída, 100 caras, y pues hizo, pues esas mordidas sí lesionaron bastante a Siglo XX. Aquí está el acercamiento, el castigo y la sangre, pero en serio contra los postes y el castigo de los dientes, pues quién no va a quedar fuera. Ahí se está levantando poco a poco y pues ya en unos momentos más nos iremos a la acción de la tercera y última caída. Y sigue el castigo, ahí no lo debe de hacer porque es el momento del descanso. Sin embargo, pues no le importa. Así en cara se está acercando Rangel, ahí está el codazo contra la frente. Poco a poco, él trata de salir y ahí lo va a sacar y lo va a estrellar contra las tablas. Ahí lo está dejando. Y pues algo que quiere usted agregar, un saludo o algo a toda la afición o a alguien especial. Gracias por la oportunidad, como no, un saludo a mi familia, que estoy seguro que me están viendo. Sí, les estoy muy bien en México, que tanto la empresa como realmente voy a tratar de hacer no el 100%, sino el 200% si es necesario. Muchas gracias. Y vámonos a la tercera caída con el campeón Enrique Llanes. Bárbara, cruel la actuación de ese Sin Cara. Escupiendo Billy, 100 caras. El público, de veras que nos sentimos muy contrariados de esa actitud de 100 caras. La sangre fluye en el rostro de ese gran luchador técnico. Pero le ha dado duro, lo estrelló fuerte.
siglo XX, auxiliado por Rocambole. Siglo XX es licenciado en Derecho. Rocambole es doctor cirujano general. Pero es ya la máscara que tenía al empezar la lucha, se ha tornado roja por la abundancia de sangre. Los brazos, el pecho de siglo XX están al máximo. De otro lado, los hermanos Dinamita, dominando la situación. Ya no tiene fuerzas aparentemente. Y sacando la fuerza de flaqueza. Pero no quiere pegar con el puño cerrado. Lo quiere hacer como manda el reglamento de la lucha. Pero ya no tiene fuerza el siglo XX. No puede ver si de por sí tiene una red, una telaraña frente a los ojos con su máscara normal. Ahora aquí está tratando de desgarrarle la tapa a este cíncaro y le va a dejar tinta en sangre cuando el cuero Rangel está interviniendo también y ahora hincándole los dientes al estilo Cavernario Galindo, que fue el primero en empezar esta crueldad. Y ya la sangre corre grandemente, los fotógrafos se dan vuelo con sus manos, las máquinas funcionan y los flashes también. Y siglo XX destrozándole también la cara a ese jalisciense. Parece, valga usted la expresión, una pelea de palenque en que el giro contra el colorado se están dando con las navajas libres. Máscara contra máscara. Si hay empate, los dos se quitan la tapa. Ya no hay visibilidad de siglo XX. Él debía de rasgarse un poquito más la máscara para poder ver, ya que la hemorragia le cubre totalmente los ojos, pero está ciego también de venganza y se van abajo y ya lo quiere destrozar. Ya no quiere la tapa, sino quiere la cara de su antecesor. Por eso el público sabe, y no se equivoca el público jamás, cuando sabe que le van a dar bueno, bueno le dan. Y entonces ha llenado de bote en bote la arena, hasta la lámpara, si ve a usted otro estrellón salvaje, increíble. Los hombres que se les ha hecho chica completamente la superficie, el ring, la lona, el público se enardece. De un lado a otro corren y ayudan los seconds. Y aquí la contienda en una vuelta de campana que apenas vislumbra. Este es el güero Rangel, que también lleva sangre en la cabeza y en las manos. Contienda debe de ser a morir. Y en el palenque auténticamente el gallo, hasta que muere totalmente, deja de tirar aletazos. Y aquí está una rana bien aplicada, pero sin fuerza. No llevaba fuerza las manos, no las había enlazado completamente. Es que no hay visibilidad en siglo XX. Lo hace por inercia. ¿A dónde va a ir? A proyectarse, claro, y allá el vuelo. No, no ha podido. Nada, no lo veía tampoco sin caras. Iba solamente a creer que iba a pasar. Y aquí el brinco suicida. Sobre el hilo de las cuerdas, siglo XX, con la cara ensangrentada y llegando el 2, y aquí está a punto de perder la máscara. Muchas ocasiones sabemos que grandes jurisconsultos son luchadores profesionales. Que se tapa la cara porque tienen a su cargo muchos juzgados de lo familiar. Intentaba el crochet y le resultó algo que no parecía. Que busca 100 caras. Las cuerdas no sabe dónde están. Definitivamente han perdido la distancia. Alguien debe ganar. Y si hay empate, se desenmascararán los dos. Las patadas voladoras sin distancia. ¿Dónde va este hombre? Se va a suicidar, el otro está sin piernas y se va al vacío. Se clavaron de cabeza y en la duela. El público se arremolina. El güero Rangel cuenta. Y si llegan a 20 puntos, a 20 segundos, habrán perdido la máscara los dos. Una multitud
hambrienta, sedienta de saber quién de ellos pierde. Y la cuenta la hemos perdido también cuando sube uno de ellos y el otro también. 100 caras. Uno de los tres hermanos Dinamita es azotado fieramente con una gran llave de crotch invertida. Ya no hay fuerzas. Empezaron desde muy temprano. Y entonces, adiós, mire qué tijera. Pero se agarró, se tomó de las cuerdas. No te rindas, no te rindas. El público se arremolina. El Güero Rangel está pendiente con ojos de águila sobre lo que pueda pasar. El público se ha golpeado alrededor del ring. Ya entonces pierde también el público la visibilidad, la ansiedad. ¿Y ahora qué? ¿A dónde va? Siglo XX se detiene, pero se lanza y se detuvo de la cuerda de arriba y cae golpeándose severamente. Solo José Luis Cuellar, el gran fotógrafo de Galavisión, está pendiente también jugándose el físico. ¿Qué dije entonces? Entonces, camarógrafo, quiero que lean la palabra en castellano, lo que quiere decir fotógrafo y camarógrafo, cuando aquí está lo que estamos viendo, otro salto formidable del siglo XX. En medio de la multitud está el Güero Rangel contando. ¿Podrán levantarse o no regresarán jamás? De tal suerte que el Güero Rangel no puede, y allá, pegándose duramente con una butaca. Y 100 caras emerge, parece que está ciego. El Güero Rangel sigue contando y los segundos caen despiadadamente sobre siglo XX como paladas de tierra en un sepulcro, sobre el sarcófago, oyendo el estertor de muerte del siglo XX. Un licenciado en derecho enmascarado pierde en este momento. Los hermanos Dinamita se lanzan en triunfo. Tendrán que subirlo y ante el público desenmascararlo. Una golpiza bárbara, sangrando copiosamente sin darse ningún momento de respiro, cuando nuestros micrófonos vuelan hasta arriba al palco de Galavisión en la voz de Carlos Mollet del Arbre. Gracias, muy amable campeón Enrique Llanes. Aquí nos vamos, pues en el momento en que triunfó el 100 caras, está tratando de subir a su enemigo y vaya sillazo que le metió. Quitó ahí un par de sillas y pues ya está noqueado ahí, siglo XX. Lo están subiendo al cuadrilátero. Y pues vamos a ver en unos momentos más, vamos a conocer el rostro de esta gran revelación como lo es siglo XX y también va a proporcionar su nombre. Eso sí puede. Ahí también se levanta Rocambole, viendo a ver qué le pasa. Y pues el primero que brincó fue Mascaraño 2000, que es hermano de 100 caras. Gozó el triunfo verdaderamente. Ahí tenemos el momento, lo está jalando y él mismo le va a quitar la máscara. En señal de triunfo, un triunfo más para este rudo de Jalisco. Ahí poco a poco los reporteros gráficos haciendo milagros para poder subir al cuadrilátero. Y también nuestras cámaras ahí tratando de afocar ese momento de la máscara. Ahí se la está quitando y la está alzando en señal de triunfo. Una lucha sangrienta. Y a final de cuentas la experiencia del 100 caras fue factor importante. Ahí lo tenemos. Poco a poco, en unos momentos más, veremos de quién se trata. Vean al 100 caras bañado en sangre. Y pues no se ve. Desde esta toma definitivamente no se ve al siglo XX. Pero vamos a ver. En unos momentos, don José Luis Cuellar ahí hace un acercamiento. Ahí tenemos que lo paren, dice. Y vamos a ver si lo pueden parar o no. Ahí traen la camilla, por lo cual se encuentra en muy malas condiciones el siglo XX. Damas y caballeros, respetable público, un instante de su atención. Siglo XX dice ser originario de Guadalajara, Jalisco. Señor
aquí el nombre. 25 años. Originario. También que es originario de Guadalajara, Jalisco. Y su nombre. José Luis Pérez Rodríguez es como se llama, siglo XX. Ahí está el momento de la camilla, se lo van a tener que llevar las asistencias, pero pues al menos el nombre de él ya lo pudimos conocer. Ahí ya están bajando poco a poco, ahí están las fotos de los reporteros gráficos. En esta cámara desde arriba, una cámara, una vista panorámica aquí de la majestuosa Arena México, que justamente está finalizando aquí su temporada, la temporada grande. Y pues en los programas posteriores ya estaremos nuevamente en la bella Arena Coliseo.